también estarían detrás de las marchas del sur del país. Todo esto es lo que ha revelado un importante informe policíaco. ¡Tranquilo! ¡No disparen! ¡No disparen! Mientras Lima se prepara para la llegada de miles de manifestantes de todo el Perú, la policía sigue en el laborioso trabajo de identificación de aquellas cabezas en la sombra que han venido incitando a la violencia desbocada en el sur del país. El próximo año acá en Puno hagamos un gran evento de Runa Sur. En esta ceremonia se le otorgó el grado de doctor honoris causa al expresidente boliviano Evo Morales. El acto solemne se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Altiplano. Documentos clasificados a los que la Unidad de Investigación de ATV ha tenido acceso en exclusiva dan cuenta de que la policía ha identificado a la máxima autoridad de dicha casa de estudios como el facilitador para que el exmandatario y miembros de su partido, el MAS, incluidos varios integrantes de los Ponchos Rojos, sean constantemente invitados a Puno. Nos referimos a Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad del Altiplano. Recordemos que información de inteligencia asegura que son los mismísimos Ponchos Rojos del MAS, el partido de Evo Morales, los que han estado incitando a la violencia en territorio peruano e incluso se les acusa de haber ingresado municiones clandestinamente al Perú. Otro catedrático de la Universidad Altiplánica que está en la mira de la policía es Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y promotor del otorgamiento del honoris causa a Morales y muy cercano a su agrupación política, el Movimiento al Socialismo. Los agentes de inteligencia conocen a este grupo como los amigos de Evo. Y en dicho listado también se encuentra Germán Alejo Apaza, quien no solamente ha pedido vehementemente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sino que apoya entusiastamente la idea separatista de Evo Morales de crear la nación aymara, el Runa Sur, como parte de nuestro territorio nacional. Por una nueva constitución, por una asamblea constituyente, que se cierre ese congreso nido de ratas. Cerramos la lista con un reaparecido en los informes de inteligencia. Se trata del exministro de Trabajo del destituido expresidente Pedro Castillo, Iber Maraví Olarte, quien según los archivos de la DIRCOTE estuvo involucrado en atentados senderistas en Ayacucho entre los años 1980 y 1981, en los inicios de la demencial actividad terrorista que desangró a nuestro país. Él ha sido detectado por miembros encubiertos de la policía pidiendo en Lima la libertad de Rocío Leandro Guzmán, la camarada Cusi. ¡Soy inocente! Detenida en Ayacucho, acusada de financiar a las caravanas de manifestantes que vienen hacia Lima y con antecedentes de subversión, pues la Dirección contra el Terrorismo asegura que ella era la encargada de dar el tiro de gracia a las víctimas en diversos atentados senderistas. Seguimiento, identificación y captura. Trabajo de nuestras fuerzas del orden, que empieza a dar sus frutos en medio de la convulsión social. ¡Tranquilo!